convocado en este caso desde el Grupo Municipal Socialista, también desde el Grupo Parlamentario Socialista y de la mano de los trabajadores y trabajadoras de la residencia mixta de mayores de aquí de Linares, de lo que es conocido como el geriátrico, y como no, del sindicato Ustea. Hoy me acompaña en esta rueda de prensa y también en la reunión que hemos mantenido anteriormente Maite Martínez. También me acompaña Antonio y José María, miembros de Ustea y representantes de los trabajadores públicos de esta residencia y miembros del grupo municipal, como veis en estas imágenes. También me acompaña Ángeles Ferri, parlamentaria andaluza y coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista de la provincia de Jaén, la candidata al Senado Micaela Navarro y también la candidata y diputada en la Diputación Permanente Laura Berja. Hemos mantenido una reunión, es la segunda reunión que mantenemos con los representantes de trabajadores y trabajadoras de aquí de la residencia mixta del geriátrico de Linares, relativa a la situación sociolaboral que atraviesan en estos momentos, por varias cuestiones. En primer lugar, ellos nos han manifestado una preocupación obvia, que a veces pasa desapercibida cuando se reivindican cuestiones laborales, y es el bienestar de las personas que son atendidas aquí en esta residencia. En esta residencia actualmente hay 237 personas atendidas, sin embargo, son 352 las plazas que están abiertas a que fuesen ocupadas. Y desgraciadamente, como sabéis, como algún medio de comunicación local dio, el delegado de Bienestar Social de aquí de la provincia de Jaén anunció una noticia que la verdad que no tiene ni pies ni cabeza. Por un lado decía que se iban a ofertar plazas aquí solo para Linares, lo cual es absolutamente alegal e ilegal. También manifestó que se iban a cerrar otras plazas aquí en esta residencia. No hace falta que lo anuncie. Fíjense en el edificio que yo tengo detrás. Está cerrado absolutamente y la Junta de Andalucía yo creo que lo que debería hacer es preocuparse por abrirlo. No porque lo diga el portavoz socialista de aquí del Ayuntamiento de Linares, sino porque lo dijo el Pleno. Recordad que en una sesión plenaria se aprobó por parte de todos los miembros del Ayuntamiento, aunque bien es cierto que con la abstención del equipo de gobierno, el que se solicitase a la Junta de Andalucía el que la totalidad de esta residencia fuese abierta. Y nos dijo el alcalde en una sesión plenaria que él ya había mantenido una reunión con el director general de Mayores y que efectivamente en esa reunión habían acordado la apertura de la totalidad del centro. Sin embargo, dos días después, como he dicho hace un momento, el delegado anunciaba que esa parte que está detrás mía no se va a abrir, que además se iban a recortar plazas, y lo que es muchísimo más preocupante, en esa situación un tanto ambigua que siempre utiliza la derecha y la extrema derecha aquí en Andalucía, lo que se está haciendo es apretar el cuello de los trabajadores y las trabajadoras, de los servicios públicos, y al final lo que vamos a asistir, desgraciadamente, es a la privatización de los servicios para la atención de mayores, como podría ser, desgraciadamente, el caso de este geriátrico, de esta residencia de mayores, que por cierto es la tercera empresa más importante que hay en Linares. Recordad que viniendo para acá, para el geriátrico, hay un cartel de Moreno Bonilla donde dice que se iban a crear 600.000 puestos de trabajo aquí en Andalucía, de los cuales yo creo que anunciaron que más de 3.000 se iban a crear en Linares. Pues ya sabemos que aquí no se apuesta por crear puestos de trabajo, sino por poner en riesgo puestos de trabajo. Lo dijimos también ayer, se ha apostado por eliminar puestos de trabajo del Hospital de San Agustín, puestos de trabajo también que se han eliminado al eliminar líneas y unidades en los diferentes colegios públicos de Linares. Por tanto, y también sumado a eso, el que ahora con la oferta pública de compra, y esto es una cuestión que a nosotros, al Grupo Municipal, nos preocupa, hasta hace pocos meses la compra de la alimentación y de la compra general de cocina que se hacía en este geriátrico se hacía en el entorno de la ciudad de Linares, en fruterías, panaderías, carnicerías de nuestro propio municipio. Sin embargo, ahora con el concurso público, pues hemos sabido en esta reunión que la compra se hace a una empresa que viene de Málaga y que hace un surtido semanal solamente. Por lo tanto, una vez a la semana viene una furgoneta, entendemos que al menos será una furgoneta refrigerada, que trae la carne, el pescado y la fruta para todos los días. Por lo tanto, el déficit que tienen los usuarios, las usuarias, las personas atendidas en esta residencia, pues se acrecienta, porque esa alimentación, lógicamente, y como consecuencia de la responsabilidad de los gerentes de la Junta de Andalucía,
pues es deficitaria. No es deficitaria ni mucho menos por el trabajo de los cocineros y cocineras de aquí, de este centro, que se dejan lo mejor de su conocimiento y lo mejor de su vida laboral en dar la mejor atención alimenticia a las personas que hay aquí, pero desgraciadamente pues eso repercute negativamente sobre la economía de la ciudad de Linares y desgraciadamente también, como se puede contrastar, pues una carne que tiene una semana en el congelador o un pescado que tiene una semana en el congelador, pues no es lo mismo, no tiene la misma calidad que un pescado fresco que una carne fresca. Nosotros en esta reunión hemos llegado a algunos acuerdos con el sindicato Ustea y también con algunos representantes de los trabajadores. En primer lugar, desde el Grupo Socialista Municipal vamos a apoyar cualquier reivindicación que tenga que ver tanto con ellos como también con la plataforma de personas pensionistas que están trabajando de la mano del sindicato Ustea. Pero también, y por eso nos acompañaban representantes públicos de otras instituciones, en concreto del Parlamento de Andalucía, vamos a defender una PNL en el Parlamento de Andalucía, reivindicando buena parte del conjunto de, me vale la redundancia, de esas reivindicaciones que tienen los trabajadores y trabajadoras de este centro. Desgraciadamente, la Junta de Andalucía apuesta por la privatización. Lo veíamos hace pocos días también en el espacio público, en el conjunto arqueológico de Cástulo. Poner una entrada de 3 euros a los visitantes es estrangular un poquito más al conjunto arqueológico de Cástulo. No fomentar el que haya visitas a Cástulo. No fomentar tampoco el que haya inversión pública en las infraestructuras que la Junta de Andalucía tiene en la ciudad de Linares, como puede ser el ramal ferroviario de Linares-Badollano. Quiero recordar que hay 5 millones de euros aprobados y licitados para este año 2019 para que vuelva el ferrocarril a Linares y no se ha ejecutado ni un solo euro. No lo estoy diciendo después de 5 días de gobierno de la Junta de Andalucía de la derecha y la ultraderecha, lo estoy diciendo prácticamente después de un año. No se han ejecutado tampoco inversiones en el ámbito sanitario, en el ámbito del Hospital de San Agustín o en el Centro de Salud de los Marqueses de Linares, que como veíamos antes, cuando estaba gobernando el PSOE, estábamos ya cansados de escuchar a gente que actualmente, a personas que actualmente incluso son parlamentarias en el Parlamento de Andalucía, cómo se acercaban al hospital, reivindicaban cosas que actualmente no reivindican, o en el Centro de Salud de los Marqueses que actualmente no reivindican. Nosotros lo tenemos claro. Vamos a defender la sanidad pública, vamos a defender la educación pública y vamos a defender la atención a las personas mayores también pública. Pública, pero absolutamente de calidad. Por eso agradecemos a usted al que haya mantenido, Maite, con nosotros esta reunión. Quiero que sepáis que estamos al lado vuestra, que vamos a mantener todas las reuniones que sean precisas con vosotros y con los trabajadores y trabajadoras de este centro para mantener el puesto de, los puestos de trabajo que hay actualmente, también para mantener el puesto de personas, el número de personas atendidas que hay en este centro, si es posible, lógicamente, aumentarlas. Y como también bien nos decía la senadora Micaela Navarro, y que anteriormente fue consejera de Bienestar Social e Igualdad en la Junta de Andalucía, ya hace tiempo que se planteó una solución estructural para la situación de esta residencia. Y no hay otra sino el que, al conocer que esta residencia está situada sobre una arcilla expansiva, pues quizás lo que es necesario como fórmula estructural de solución es trasladar este edificio a otro espacio, que se mantengan los puestos de trabajo, que se mantenga y se revise la RPT para que realmente se atienda adecuadamente con los puestos de trabajo a las personas que actualmente ocupan este centro de personas mayores, que por cierto es un centro de personas mayores, pero ya lo atiende a personas que no son tan mayores, sino que son personas dependientes y que en algún caso solo tienen 45 años de edad, y que el Ayuntamiento de Linares pues ofrezca un espacio público, una parcela pública, para que se pueda hacer la permuta conveniente, para que este centro se pueda hacer un centro nuevo, dotado de infraestructuras del siglo XXI, para atender correctamente a las personas que aquí son atendidas pues de manera pública, gracias al dinero público de todos los contribuyentes. Representante del Grupo Parlamentario de Jaén, para conocer la realidad, y quiero agradecer a usted y a los trabajadores y trabajadoras que nos han contado un poco cuál es la inquietud. Miren, cuando los trabajadores y trabajadoras de una residencia tienen inquietud, no es porque se hayan levantado esa mañana con ganas de tener inquietud, es porque hay un delegado provincial de la Junta de Andalucía que ha dejado entrever cuáles son las intenciones que tiene con esta residencia. Y claro, estamos hablando de la derecha. La derecha no nos llama a ninguno a sorpresa. El modelo de la derecha es muy conocido y es intentar desmantelar el estado del bienestar
para hacer negocio. Esto no es nuevo, esto lo han hecho en todas las comunidades autónomas donde han tenido oportunidad de gobernar, y lo han hecho cuando han gobernado en España, recortando, asfixiando y justificándose con la situación. Al final la inquietud es grave, porque el cambio de modelo supone que al final tú quieras deteriorar unos servicios para argumentar que quieres privatizar esos servicios. Y yo lo que creo que la Junta de Andalucía en este tema no puede andarse con ambigüedades y tiene que decir claramente que va a mantener los empleos de esta residencia y que va a mantener el servicio público de esta residencia. Y sobre todo me parece muy grave que en esta estrategia que tienen vestida de propaganda, que al final lo que pretenden es eso, el acoso y derribo de todo el estado del bienestar, intenten engañar a los ciudadanos y a las ciudadanas de Linares con cantos de sirena que además de ser mentira son ilegales. No se puede decir a la gente que tú quieres que esta residencia sea solo para los de Linares porque es mentira y es ilegal. Y si lo que quieren verdaderamente, porque su modelo es el modelo de las derechas, lo que quieren es privatizar las residencias públicas, pues entonces lo que tienen que hacer es decirlo claramente. Pero lo que no pueden hacer es jugar a este despiste, a lanzo una noticia, a no la aclaro, ahora nos reunimos. No, yo creo que esto es algo más serio. Así que desde el Grupo Socialista, por supuesto, vamos a hacer lo que hemos hecho siempre. Lo hemos hecho siempre porque el Estado del Bienestar lo ha creado el Gobierno Socialista, los gobiernos socialistas, tanto cuando han gobernado en España como en esta comunidad autónoma. Y no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás por un gobierno que ha demostrado claramente que su intención es eso, convertir los derechos en negocio. Y vamos a estar al lado de los trabajadores y las trabajadoras. Desde luego hay que agradecer al Grupo Socialista de Linares, a su portavoz Dani Campos, el hecho de que esté pendiente de los problemas al pie del cañón, y vamos a trasladar esta inquietud al Parlamento de Andalucía en forma de iniciativa. Yo creo que aquí no caben las ambigüedades. Si la Junta de Andalucía tiene claro que esto es un servicio público y que no tiene que mermar absolutamente ninguno de los empleos ni tiene que dejar entrever que no hay estabilidad, pues que lo diga y que se retrate en una proposición no de ley donde van a tener la oportunidad de hacerlo el PP, Ciudadanos y Vox, que son los que gobiernan Andalucía, y desde luego lo vamos a promover porque yo creo que en esto, como digo, hay que ser firme. Esto empiezan a trabajar poquito a poquito, empiezan a quitar de aquí, a quitar de allí, y al final nos damos cuenta de que se desmantela el estado del bienestar y que volvemos a lo mismo de siempre. Quien tenga dinero tiene derecho a tener servicio y quien no tenga dinero que se quede en la cuneta. Así que esa es la posición que va a mantener el Partido Socialista, y termino agradeciendo a los trabajadores y a las trabajadoras que nos han trasladado su inquietud, y al sindicato Ustea por estar ahí pendiente de los problemas de Linares, que son los problemas del PSOE y que son los problemas al final no solo de Linares, sino de todas las residencias que hay en Andalucía y de todos los servicios públicos que hay en Andalucía. Hace muy poquitos días también estaba aquí presente representante de Adelante Andalucía mostrando apoyo a usted y a esta causa, y también se comprometió a llevar al Parlamento este asunto. No sé si hay opción de trabajar los dos grupos, sí, conjuntamente. Por supuesto, vamos a ver. Tanto para presentar lo mismo. Sí, el Grupo Adelante Andalucía y nosotros obviamente estamos todos luchando, cada cual desde sus formaciones políticas, pero seguramente estemos de acuerdo en ambas iniciativas. Creo que el portavoz de Adelante Andalucía quería hacer una pregunta. Nosotros vamos a ir un poquito más allá, vamos a hacer una proposición no de ley, porque queremos que todos los grupos políticos, no solo que nos informen, sino que se retraten y que digan claramente cuál es su posición con respecto a la residencia de mayores de Linares, y sobre todo porque al final entramos en, lo decía Dani Campo, o sea, yo venía para acá y me acuerdo perfectamente de esos carteles tan grandilocuentes, esa propaganda, ¿no?, a bombo y platillo de vamos a crear 600.000 empleos. Bueno, pues la gente tiene que saber que a día de hoy, 9-10 meses después de que gobierne la derecha, hay 77.000 parados más en Andalucía. Y eso sale de donde sale. De que al final la preocupación de este gobierno de la derecha no es precisamente el empleo, ni los servicios públicos, ni la sanidad, ni la educación, ni la cultura, como también decía Dani. Al final ellos se acercan a todo con la opción de ver qué posibilidad de negocio hay. Y esto hay que denunciarlo y hay que pararlo. Y aquí, bueno, pues estoy convencida de que tanto el portavoz de Adelante Andalucía como nosotros, como los trabajadores, como todos los sindicatos, tienen que estar muy alerta
porque no podemos dejar que se dé ni un paso atrás. Cualquier rendija que dejemos abierta, cualquier cosa que no dejemos de manera rotunda, clara, al final la derecha, y lo digo, no, en fin, es conocido, yo no tengo que remitirme a los ejemplos que podemos ver en otras comunidades autónomas donde han gobernado y han hecho esto mismo. Y en Andalucía, pues bueno, vamos a intentar con toda nuestra fuerza que no se haga, que no se dé ni un paso atrás.